Hola amigos, en esta ocasión vamos a darle un vistazo a una Skyri, las últimas Skyri, la Skyri 7 en este caso, talla 9. Bueno, vamos a ello. Iniciamos mirando la caja Skyri 7. Aquí el logo Nike, pues arriba pues el logo Skyri. Bueno, caja tan sencilla. Pues no, caja tan bonita, miren esto. Miren en realidad esto. Oh, miren una serie de detalles de esta caja, como los pueden ver acá. Vamos a dejar los zapatos de lado en este momento, no los miremos aún, pero miren la caja, tiene una serie de detalles bastante bonitos, pues que digamos que para los coleccionistas es bastante importante, digamos, este tipo de cosas. Bueno, pero evidentemente esto pues no afecta nada al zapato y vamos a ello, velas aquí. Ah, bueno, antes de eso, hasta el papel, miren el papelito. Tiene ciertos detalles diferentes. Bueno, muy bonitas. Pero bueno, velas aquí esta belleza. A nosotros nos parece un par súper bonito. En este caso pues viene con su dobles cordones. Y bueno, ¿qué encontramos aquí? Encontramos una zapatilla mid, high, son casi altas. A pesar de lo que nos tiene acostumbrados Skyri. En la parte superior trae un material de malla encima y una malla por debajo que hace que tenga un muy buen ajuste y una muy buena respirabilidad del par. Es digamos que bastante, pues no es lo más cómodo, ya que estos ajustes de acá, como son duros, no se ajustan tanto al pie. Entonces, si digamos tienes pie ancho acá en la parte de los dedos, te va a tallar un poquito. Recomendamos en ese caso media talleta más. O si no juegas con los zapatos tan amarrados aquí adelante, sino solo amarrados arriba, pues van a ser bien cómodas acá. Entonces, esta parte digamos que no importaría mucho. Encontramos, pues como les digo, la parte media del pie bien ajustada acá, la parte superior bien ajustada en esta parte, ajusta muy bien el tobillo, lo bloquea bastante bien. La suela pues es ancha, entonces digamos que tiene una buena contención. Así esto sea curvo, realmente la tecnología en Zoom Turbo que trae pues hace que ella se estabilice bien y pues son digamos que bastante seguras para los tobillos, ¿sí? Entonces miremos acá en la parte interna, ¿qué más encontramos? Esto vamos a ver ya, listo. Encontramos la plantilla, ¿no? Los zapatos tienen muchos detalles estéticos súper bonitos. Ahí encontramos que tiene acá una espuma. La de atrás es bastante gruesa, es más gruesa que esta de los lados. Las de los lados no son tan gruesas. La de atrás es gruesa y es de muy buena densidad. O sea, no es como esa que no medio la toca y se hunde, no. Toca hacerle siempre fuercita. Entonces eso quiere decir que son bastante buenas para el tema del tendón. Son bastante cómodas acá en la parte del cuello del pie. Y para el cuello son bastante cómodas. ¿Qué otras cosas vemos? Vemos que pues traen la parte superior acá conteniendo lo que es el zapato y eso pues hace que ellas siempre tengan digamos que una muy buena recepción de fuerza cuando haces con el pie hacia un lado o hacia el otro. Algo pues evidentemente muy genérico y muy característico del juego de Skyri. Entonces va a responder súper bien. Como les decía, trae zoom, pero pues este es un zoom turbo. Trae acá una cápsula de zoom turbo grande. Si tú lo que buscas es una muy muy buena amortiguación al caer y sentir el cojín, realmente pues esta no va a ser una amortiguación que te va a servir. Esta amortiguación Zoom Turbo lo que tiene es que es súper veloz, es muy rápida. Entonces pues si quieres que responda bastante bien y que pues obviamente proteja tus articulaciones, pero que responda a cualquier movimiento que vas a hacer, es esta. En la parte trasera no trae nada, trae únicamente la espuma, el Phylum, que es bastante duro, realmente no se siente muy cómodo. Entonces, digamos que por comodidad, si las quieres, digamos, solamente para caminar, pues no sería como lo más cómodo. Lucen genial, sí, a mi gusto, pero en amortiguación sí les falta un poco con respecto, pues digamos, a protección, pero a velocidad y a reacción y a retorno de energía sí son bastante buenas. Vemos también en la suela, encontramos un patrón, digamos que no tiene ningún nombre realmente el patrón. Lo que tiene raro este patrón es que es hecho a base de datos con respecto a la pisada de Skyri Irving. Entonces en un estudio que se hizo de la pisada de él, determina en dónde necesita más tracción, los movimientos, todo. Entonces por eso se hizo así. A nosotros personalmente nos preocupa un poco que estén tan alejados los surcos, porque pues esto digamos que en exteriores les va a dar una durabilidad pues media, les dará una durabilidad mala si el material fuera muy malo, pero nos ha sorprendido realmente, el material es bastante bueno, entonces en exterior le da una durabilidad media.
cuando pues llegue y se acabe, digamos, acá el surco, pues evidentemente va a quedar en la suela. Igual tienen bastante suela, pero no va a durar mucho, digamos, la suela. En interiores, la tracción sí es buena. Pensábamos que iba a ser mucho mejor, pues porque se echa por computador y no sé qué, pero funciona. No te vas a resbalar realmente. Se le va a meter el polvo, sí, pero lo limpias y listo, queda perfecto para la parte del talón también. Pues digamos que también va a permitir que hagas cualquier tipo de tracción. Nosotros recomendamos este par básicamente para jugadores en posiciones 1, 2 y 3, que sean bastante rápidos, que digamos que se muevan con velocidades pues altas, que reaccionen bastante bien. Pero si digamos eres un poste, un 4, un 5, no lo recomendamos mucho por, primero, la tracción. Segundo, pues no tiene, digamos que, muy buena, digamos que, disposición la parte del talón para hacer movimientos de pivoteo. Y eso, está hecho más para, digamos, un jugador que corre mucho, que necesita frenar rápido, que necesita pasar, bueno, etcétera. Que necesita proteger sus tobillos por los movimientos que hace, cambios de dirección, cambios de ritmo. Para un jugador, digamos, defensivo muy rápido, también funciona bastante bien porque mantiene bien contenido el pie, mantiene el retorno de energía muy rápido, que si, digamos, tú sabes que en defensa no vas a necesitar una amortiguación acá muy dura que haga esto, sino vas a necesitar una amortiguación que realmente permita que si existe este movimiento hacia atrás, lo va a hacer de inmediato. Entonces es un muy buen par en ese aspecto. Ahora en la parte estética, miremos un poco, bueno, aquí tiene el logo Kyrie, vemos acá el ojito y el triángulo característico de las Kyrie. Encontramos pues en este caso, como podemos ver, es el mismo labrado del papel, lo trae acá en la malla interna, pues que es algo característico y bastante bonito de este par. Vemos aquí el ojo en la parte trasera, miremos la otra que trae. Uf, no me he dado cuenta de este detalle tan bonito. Una trae la luna y la otra trae el sol. Un detalle súper bonito. Aquí, pues aquí sí traen el mismo. Bueno, esta es la plantilla de esta, miremos la plantilla de esta, que no la he visto tampoco a detalle. Miremosla acá. Súper bonito. Súper bonita está la plantilla. En otras cosas que tenemos en la parte estética, bueno, algo que es bastante característico de este par, trae aquí en la parte de la suela el 42 y medio. Esa es la caracterización de la suela en talla euro. Miremos acá, vamos a ver. Aquí en talla euro 42.5, y que es esta misma que tiene acá. Y pues nada, amigos, este es el último par de las Kyrie. Realmente es como una combinación de lo mejorcito de las Kyrie 5, de las Kyrie 6. Nos sorprendió, son buenas, son estéticamente muy bonitas, como las pueden ver. Cuéntenos ustedes en los comentarios si les gustan. Si les gustan, les recomendamos dejarnos un like, nos serviría mucho. Si no les gustan, un dislike, y nos cuentan por qué en los comentarios. Y estamos interactuando por ahí. Gracias por el video, amigos, y hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle click en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Apoya el canal mirando más videos. Si te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.